The legend Charlotte Wells. History has always been a fascinating subject, both to filmmakers and audiences worldwide. In today's episode of Cinema Confidential, we're going to revisit some periods of history that have become inspiration for successful period drama shows, and that the filmmakers of those period drama shows have helped us relive those moments in history. He tried to escape with a bag of gold. Was he a citizen or a thief? She locked herself inside. Why didn't she flee? This was the day Pompeii met its tragic end. We begin all the way back in the year 79, when Mount Vesuvius erupted and destroyed the city of Pompeii and its surroundings. A subject fascinating to historians, archaeologists, and journalists from all over the world. 79 AD. Within just a few days, this entire city and everyone in it would be buried. Amazing new discoveries about the people who lived and died here. Women and children, just at the moment when they took their final breath. 48 hours that destroyed a city and preserved a way of life. In the series dedicated to Pompeii, we'll be able to hear three experts on the topic. Historians Bethany Hughes and Dan Snow, as well as archaeologist Raksha Dave. A popular face on TV precisely with her profession, Raksha shares why the topic is so interesting and why she chose archaeology as a profession. It's a moment in time that's been preserved. So actually to be able to get the opportunity to study such a massive natural disaster like that, that happened 2,000 years ago, is just pretty phenomenal, I suppose. And I think it's also the level of preservation. So if something was kind of just trapped at a particular time, at a particular moment in history, Pompeii and Herculaneum, and also that whole Bay of Naples, that archaeology at that time, it's like a snapshot. And just looking at it, it's like literally just opening a door into somebody else's world. It's quite phenomenal. Why archaeology? I graduated art history and I was like always, you know, looked at differently. Why would you choose something that ultimately will not probably make you money unless you're very lucky? It's so true. I don't know. I was always fascinated. I kind of started off when I was really little. I was like, I've got this photo of me, I'm about three years old, digging in my parents' garden. And I was always fascinated by dinosaurs. I was just seeing these pictures of these fantastical creatures. Like Ross on Friends. So I was really fascinated by that. And then it kind of just went into history. And then I was just consumed, I was just so interested in like different periods of history. And then eventually I realized, oh, right, okay, I could have a career. I could, you know, I could be an archaeologist. The last moment of this person, the last moment of Pompeii. Understanding the way Pompeii died allows us to see how it lived. Pompeii season, weeknights at 11:10 on Viasat History. The next time period we're going to visit is 16th century in Seville, Spain, where the plague is the main inspiration for a TV series with the same name, La Peste or The Plague. The second season takes place 5 years after the epidemic is over, and it tells the story of La Garduña, one of the oldest mafia organizations in Europe. Los tres puntos. La Garduña. El AMPA. ¿Qué quiere que haga?
Hoy en Cinema Confidential, con un gran placer, digo hola a uno de los creadores de la serie exitosa La Peste, Rafael Cobos. ¿Cómo nació la idea de hacer una serie sobre La Peste? Que ahora mismo es súper contemporáneo. Sí, sí. Ahora tiene mucha vigencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero en el origen de todo estuvo la intención de hablar de nuestra ciudad, la ciudad de Sevilla, en ese momento en el que fue de las ciudades más importantes de Occidente, o sea, Gran Babilonia, esa nueva Roma, esa Nueva York del momento, y a partir de ahí, poco a poco, introduciéndonos en este proceso, como te digo, de reconciliación con nuestro pasado, La Peste fue ganando este concepto de metáfora, que al fin y al cabo nos sirvió para hablar no solo del momento histórico, sino también un poco de la condición humana. ¿Y cómo nacieron los personajes? ¿Están basados sobre personas que han vivido o son una mezcla de un poco de todo? Bueno, hay personajes reales, es decir, personajes tanto en una como en otra temporada que existieron, personajes que tienen inspiración, que son de algún modo el trasunto de algunos personajes reales, distorsionados, tocados un poco por la ficción, y hay otros personajes que son casi todos los protagónicos surgidos en proceso desde cero, ¿no? Para contar la historia que queríamos contar. Y después, ¿por qué decidieron continuar con la historia de la Garduña? Bueno, la Garduña forma parte de la literatura propia de la época, de la literatura muy, muy vinculada a la picaresca de la Sevilla de la época, y me pareció que era una buena forma para hablar de esta economía sumergida, de esta economía soterrada, de esta forma de sostener una sociedad en los márgenes de la legalidad, y que también contenía, ¿por qué no?, este significado de metáfora muy parecido a La Peste. Es decir, La Peste fue la enfermedad de la primera temporada, y la segunda es la corrupción, es la perversión del poder, y la forma un poco del extrarradio de la sociedad de buscarse la vida. Y es una producción súper grande. Me imagino que el desarrollo de este proyecto tuvo como unos cuantos años. Ha sido un proceso largo. Fue más largo el proceso de encontrarlo, fue más largo el proceso de que se fuera desvelando la naturaleza y la forma de atacarlo en producción de la primera temporada. Y una vez que ese molde, dicho de algún modo, existía en la primera, fue mucho más rápido extrapolarlo a la segunda, que no sé si habrás tenido la oportunidad de ver o no ver algo, es mucho más lúdica, es mucho más dinámica, mucho más percutiva, más activa, está más pegada a la acción que la primera, que es un poco más metafísica, más filosófica, ¿no? Pero ha sido un proceso largo, es verdad que, como te he dicho, mucho más en sus orígenes, y un largo proceso de documentación, de preparación y de adecuación económica, ¿no? O sea, ha sido un proceso gigante. ¿Y podemos esperar tercera? Pues bueno, está escrita, la tercera temporada está escrita. ¡Oh, wow! Vamos a ver, con suerte igual la tenemos. Empezó a trabajar con Alberto Rodríguez. El otro día he visto La Isla Mínima también. Sí, sí, sí. Me encantó. Es una película increíble. Bueno, empezamos ya hace mucho tiempo. Empezamos a trabajar hace casi que 17 años. Tenemos amigos comunes, inquietudes comunes. Él quería escribir una película relacionada con menores, en un momento en el que yo acabo de escribir una película para la televisión relacionada con menores. Y un amigo común nos conectó. A partir de ahí, bueno, empezamos esta colaboración que yo creo que ha sido bastante, bastante prolífica y por otra parte personalmente también bastante rica, ¿no? Enriquecedora. Es fundamental encontrar un buen compañero de viaje con quien sintonice y con quien de alguna forma vayas abriendo brecha juntos, ¿no? Conjuntamente. Sí. ¿Y por qué guionista? ¿Por qué quería contar historias? Bueno, esa pregunta yo creo que tiene una difícil respuesta. La literatura siempre ha sido mi
digamos, mi pasión. Yo empecé, de hecho, escribiendo novelas, de ahí me pasé al teatro y del teatro pues acabé en el cine y en la televisión, ¿no? Yo creo que contar historias, aportar algo sobre la historia, aportar mi punto de vista sobre la historia, que yo creo que al final es lo que nos diferencia como guionistas, es algo que necesito y algo que me, de alguna forma, que me determina, que me hace estar, que yo creo que casi que pleno, ¿no? Y bueno, el formato, pues a veces ha sido cine, a veces ha sido televisión y en sus orígenes, como te digo, pues tuvo la novela, incluso la poesía, ¿no? ¿Cómo historias? ¿Qué le inspira? Normalmente responde a una emoción y esa emoción se conecta o puede surgir por muchísimas razones. Porque hay que trabajar sobre esa emoción sin reconocer muchas veces cuál es el origen de esa emoción, cuál es esa fuente. Yo creo que está el germen de todo, ¿no? Es decir, hay algo que no sabes qué es, que te está inquietando, que te está molestando, que te está polarizando o que te está de alguna forma impeliendo, empujando a algo, y poco a poco le vas dando forma, le vas construyendo y se va generando esa idea que al final tuvo un origen mucho más filosófico, ¿no? Mucho más abstracto. Y ahora mismo, ¿cómo ha pasado este tiempo de que no podemos salir, no podemos ver a gente? Pero creo que para escritores, para guionistas, para personas como nosotros, no es tan malo, porque eso es lo que nosotros hacemos. Pero a mí no me sienta bien. Yo, de hecho, desde casi los dos meses que llevamos encerrados, siento que tengo un adoquín de 25 kilos sobre la cabeza, que no tengo la posibilidad de ver, de oír, de creo que por el contrario hay mucha literatura asociada al hecho de estar encerrado, pero es fundamental caminar, es fundamental ver cosas, es fundamental vivir cosas para que realmente tu proceso de encierro tenga un sentido y tenga una lógica. A mí no me ha sentado bien, desde luego que estoy deseando que esto se acabe, porque no me encuentro, no soy de ese sector de escritores que necesitan otra cosa. Sí, ¿y está trabajando sobre algo ahora? Sí, estoy trabajando en un largometraje de una película, muy despacio, porque voy con un ritmo muy lento, pero sin pausa. Harlots is a TV series dedicated to the oldest profession in the world, prostitution. The show has been incredibly successful and is now in its third season. It has managed to attract big names to its cast, such as Liv Tyler, Alfie Allen, and Samantha Morton. And I've had the pleasure of being on their set. Few in our circle see the world as we do. Lady Isabella, your presence will cause scandal. I have a daughter out of wedlock. If that's a scandal, then I own it. She's an English aristocratic woman. She's very fancy, very wealthy, very elegant, very different from the world of all the harlots. Lydia Quigley is a formidable opponent. What are you doing here, Mrs. Quigley? She is aware of something that Lady Fitz is hiding. And so for years, she's been kind of coming to her and getting money from her. You must visit Lady Isabella. She is the key. I don't think that Lady Fitz probably wants to harm many people, but I think she might want to harm Lydia Quigley. Persuade them. Which is really hard because I love Leslie Manville and I love acting with her. Thank you. I was really riveted by the world and the period. I mean, being an American, there was so many things I didn't know about. It's another side of history that we haven't seen. What do you want? You friends of high standing. Women will always be at the mercy of men's power. It's not your power we're at the mercy of. It's your weakness. We know him as Theon Greyjoy from Game of Thrones, and now actor Alfie Allen has become part of Harlots as the pimp Isaac Pincher. I've met most of the ladies on the show, they're all lovely, but we all know that when you put that many women in one place, things can get difficult. How is it for you as a guy to join a cast that's predominantly female? Wonderful. Absolutely wonderful. I wouldn't say that it kind of felt any different really to any other kind of project that I'd been on. But you know, it was just
it was just a very nice feeling on set all the time. Yeah, and I'm sure it's fun playing villains. I mean, you played the guy responsible for killing John Wick's dog. Yeah. Well, I didn't kill it. I didn't kill him or her. Yeah, you were responsible. I ordered the dog to be killed. I don't know what's worse, is ordering it or doing it. But yeah, I ordered the dog to be killed. But I've actually got a very sweet French bulldog lying, literally sitting on me right now. So I love it. That's amazing. I have a German Shepherd. Oh, I love those dogs. They're great. They're good dogs. World War II is definitely a time period that has inspired a lot of movies and a lot of TV series. Es handelt sich um eine Mission der SS. Höchste Geheimhaltungsstufe. Die Leute haben Angst. Sie tun so, als würden sie das, was vor ihrer Nase passiert, nicht sehen. Der wird sich früher oder später an dir rächen. Manchmal sind die Dinge so, wie sie sind. Das Leben geht weiter. Nicht für alle. Based on the acclaimed film of the 80s, now a TV series with the same name, Das Boot returns for its second season with a lot of the same key players behind the camera and in front of it. I've had the pleasure of attending their premiere in Tallinn, Estonia, and to chat to a few of them. The TV series, inspired by the Oscar-nominated film and based on the best-selling novel and its sequel, is filmed in Munich, La Rochelle, Prague and Malta. The story brings the senseless reality of World War II with two original storylines, running parallel on land and sea. Backed with international talent in front of and behind the camera, the series follows the crew of the fictional U-boat as they leave their home port, whilst also following the resistance as it fights the German occupying forces. It's a war story, but essentially it's an anti-war story. You don't have your usual black and white characters, so this is all the characters portrayed in this story are portrayed as human beings. With all their flaws and faults, and they're all struggling to get through those times. And I think it's always easy for us to judge people living in those days, but if you actually live under those circumstances, it must have been a totally different thing. My name is Vincent Kartheiser, and I'm playing Samuel Greenwood. Samuel Greenwood comes from a family that is in the arms world, the world of munitions and things like this. And he's living in Zurich, working for his family, funneling arms, munitions to the Germans. This involves World War II, and my character's a war profiteer. I did a little bit of research about what that meant, you know, how historically accurate that was. And I was very surprised to find out the amount of American corporations and American business people who invested in contracts that supported the war on both sides. Wenn ich eins über den Krieg weiß, er zeigt einen Mann. Wer er wirklich ist. Das Boot, Season 2, starts Sunday the 17th of May on Epic Drama. You